Estamos en el Puente Rey, en el municipio de Puente Nacional, en Veracruz, México, frente a un gran monumento a la comunicación del periodo colonial de México, de la Nueva España, y es prácticamente el Puente Rey. Esa estructura conformó parte de un sistema de puentes durante todo el camino real de Veracruz a México y establece una conexión comercial muy importante en ese periodo colonial. Prácticamente este proyecto fue iniciado desde el siglo XVIII en las manos de Diego García Panes en 1793. Se desarrolla en un conjunto de 6 a 7 arcos en una planta curva, construido en mampostería ordinaria, canteada, de caliza y obviamente en los casetonados de los arcos con platabandas de ladrillo. Y es esto lo que lo hace excepcional. Cabe mencionar que este proyecto no se podía haber completado sin 2 baterías y fortines que se encuentran ubicados hacia los lados. Felipe VII y la Concepción son 2 fuertes que van a ser fundamentales para la defensa y el control de acceso del puente. Este puente no se constituye como una obra sola, está planteado en un programa de construcción de por lo menos 10 puentes en toda la sección del Camino Real de Veracruz hasta Veracruz, incluyendo la Puerta de México. Y este puente tiene un marco histórico en una batalla que plantea Santa Ana en este sitio, que le connota un punto importante en la historia de lo que es México independiente.